para ver el vaso siempre medio lleno, para ofrecernos a colaborar, para ofrecernos a hacer frente común, para seguir hablando como estamos haciendo desde la Diputación en la competencia que nos toca, promocionando nuestra uva del Vinalopó en certámenes internacionales. A tener una campaña fantástica por el producto de alta calidad que ofrece la uva embolsada del Vinalopó. Para poner en valor precisamente lo que aquí se ha dicho, la uva mejor protegida del mundo. Ha quedado bien, la gente está contenta y el tiempo, a pesar de que las amenazas que se cernían sobre estos días, pues nos ha respetado y nos ha permitido hacerlo en buenas condiciones. Sido capaces de trasladar al público, a los consumidores, al sector, lo que vamos a hacer, lo que significa la uva de mesa del Vinalopó y todo el empuje que tiene detrás. Es muy importante porque al final estamos hablando de uno de los sectores productivos y económicos más importantes, no ya solo de Novelda, sino de toda la comarca del Medio Vinalopó. Lo que estamos consiguiendo es poner en valor nuestra uva embolsada del Vinalopó, el nostre volgut rein de taula en saqueig. Cuando uno inicia un camino que desconoce, como es el caso, nadie sabe lo que va a pasar en el año, ¿no? Pero sí que tenemos un objetivo. Entonces, claro, según las condiciones que se van planteando, pues vas recalculando metas, vas adaptando métodos y yo creo que sí, que al final llegaremos a bien.